En realidad, con la misma lucha de siempre por las irregularidades de Josper, que bueno, hay muchos afiliados que todavía no pudieron concretar el 2018 con los pagos y bueno, estamos tratando de tratar de cerrar el ciclo 2018 y tampoco se pudo empezar con el 19, que faltan providencias, faltan autorizaciones de todas las terapias y bueno, todo un atraso irregular, digamos, todo el tiempo constante. ¿Hace cuánto tiempo estuvieron en Josper con carteles haciendo justamente los reclamos allí y sigue todo igual? Sigue todo igual, fuimos a casa de gobierno, nos mostraron unas notas que bueno, estuvieron ellos junto con Josper también, unas pautas que supuestamente a concretarse, pero también sigue todo en la nada. Así que bueno, no tenemos respuestas todavía. ¿Qué piensan hacer? ¿Poner abogados? Abogados, cada uno lo tiene que hacer particular, no se puede hacer algo masivo porque todos los casos son distintos, tienen distintas patologías y bueno, cada uno tiene sus terapias y sus diagnósticos diferentes que no lo podemos hacer en conjunto. ¿Qué les contestan las autoridades? Nada, absolutamente nada. Se van a regularizar, nos dan plazo de 3 días, nos dicen, no sé, vamos un miércoles, el viernes nos dicen, bueno, ya el viernes tienen todo y hace un mes que seguimos igual. O sea que ustedes afrontan los gastos dentro de lo posible y si no, ¿no hay cobertura para el niño? Por ejemplo, en mi caso, que yo soy suplente, tengo cortes, no tengo trabajo estable, no lo puedo afrontar. Sí o sí tengo que esperar los reintegros de Josper. Yo con él, por ejemplo, tengo 25.000 pesos por mes y no se puede. Hay otros papás que sí, porque hay terapia que sí te lo piden, que le pagues las sesiones y bueno, el papá esperará el reintegro, pero en casos que son, digamos, de muchas terapias semanales, es imposible, no se puede, por más que se quiera, no se puede. ¿Cuál fue la conclusión de la reunión? Bueno, tratar de ver de qué otra manera podemos hacer una manifestación, de en lo posible siempre que sea lo más sano y lógico posible, pero bueno, viste que ya la paciencia se agota, ya no sabemos qué medida tomar, qué hacer y bueno. Trataremos de buscar otro medio, digamos. ¿Cuántos padres vinieron? Hoy éramos 25 más o menos.